pasando con turistas? Arrestan a una mujer de Gijón por intentar matar a 4 cachorros en un congelador. Un año de cárcel para el hombre que tiró a su perra gravemente herida a la basura en Tenerife. Condenado a 6 meses de prisión por matar a su perro arrastrándolo con su bici 8 kilómetros. Una patrulla encontró al perro con las patas traseras llenas de sangre y la hebilla de la correa clavada en el cuello. Un detenido por dejar morir a varios caballos en una finca de la línea. Se libra de la cárcel después de atar un cable al morro de su perro para que no ladrara. Cabe un pastor alemán de 11 meses estuvo más de 4 horas con el hocico atado sin poder beber agua ni respirar correctamente. Operación rescate de 9 tigres varados en Polonia para que descansen en Alicante. Los felinos viajaron desde Roma a Polonia en jaulas diminutas. Al menos 5 de los animales acabarán en la reserva Primadomus en Villena. Condenan a un cazador a 5 meses de prisión por disparar a un perro que paseaba con sus dueños. Imágenes de una cámara oculta muestran el maltrato animal en un matadero de Madrid. Detenido por torturar a un gato arrojándolo repetidamente a una piscina. Se enfrenta a 10 años de cárcel si es declarado culpable por tortura animal. Indignación en Sevilla por el trato de un cochero a su caballo. El animal se cayó desfallecido y varias personas lo ayudaron a levantarse. Casi todos los días leemos en los periódicos o en internet noticias sobre el maltrato animal. Los animales no pueden pedir ayuda para evitar que los maltraten. Somos nosotros los que podemos darles voz y ayudar a denunciar estos comportamientos con el fin de evitar estas actuaciones. A continuación, vamos a realizar una serie de entrevistas sobre este tema. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por dejarme entrevistarte. ¿A qué te dedicas? Pues mira, Jorge, yo soy bombero profesional. Esa es mi profesión, desde hace 29 años. ¿Tienes algún animal? Pues no tengo ningún animal. Me gustaría tener alguno, pero no tengo tiempo para cuidarlos. Pero me gustan mucho los animales. Por tu profesión, supongo que te habrás encontrado algún caso de maltrato animal, ¿verdad? Pues sí, vemos bastantes maltratos, la gente los abandona, tenemos que ir a rescatarlos y la verdad es que es una pena, claro. ¿Me podrías contar qué pasó? Pues mira, hay muchos casos, eso pasa todos los días, que la gente se deja los animalitos en casa o en la terraza y se olvida de ellos. Y entonces están pues lamentándose y entonces nos llaman a los bomberos para ver, porque llevan gente llevan 2 o 3 días sin comer o sin beber, y nos llaman para que los rescatemos. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para tratar de evitar el maltrato animal? Pues yo creo que hay que concienciar a la gente que los animales tienen derechos y que sufren, que tienen sentimientos y como tales pues hay que respetarlos. Y entonces concienciar a la gente joven, sobre todo a la gente como tú, para que piensen que los animalitos pues tienen esos sentimientos y sufren y hay que cuidarlos y hay que tratarlos bien. Muchas gracias. De nada, Jorge. Hola, ¿me podrías contestar unas preguntas sobre el maltrato animal? Claro. ¿Me podrías decir cuál es tu profesión? Ahora mismo estoy estudiando magisterio infantil, pero en mis ratos libres estoy afiliada a una asociación que es contra el maltrato animal y vamos progresando. ¿Tienes algún animal? Sí, tengo una tortuga y 2 perros. ¿Has visto algún caso de maltrato animal? Sí,
Sobre todo en la asociación se ven muchos. Si es así, ¿hiciste? ¿Qué hiciste? Depende en casos, pero en la mayoría de casos cogemos y le decimos a las personas que lo están haciendo que se conciencien de lo que realmente es tener un animal. ¿Qué piensas sobre el maltrato animal? Evidentemente que nada positivo, o sea, es... No veo cómo hay gente que pueda hacer eso. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer para evitarlo? Campañas de concienciación, sobre todo educar a los niños más pequeños desde el primer contacto con los animales para que creen conciencia y así pueda haber una igualdad así más notable. Muchas gracias. De nada. ¿A qué te dedicas? Soy dependiente de una tienda de animales. ¿Tienes algún animal? Sí, tengo un gato, una tortuga y un acuario de 300 litros para peces y una cobaya. Vale. ¿Has visto algún tipo de maltrato animal? Sí. ¿Podrías decirnos alguno? Pues en las redes sociales he visto bastante sobre perros con personas. ¿Qué harías para pararlo? Denunciarlo y si supiera dónde está el animal, coger ese animal y llevarlo a la casa para protegerlo hasta que viniera la policía. Muchas gracias, Araya. Hola, buenos días. Estamos aquí con María Ángeles, que es psicóloga y especialista en educación y nos va a ayudar a entender un poco más sobre el maltrato animal. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, Álvaro. Para empezar, ¿qué diferencia existe entre el maltrato animal y el abandono animal? El maltrato animal comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés al animal. Algunos tipos de maltrato son golpearlos, herirlos, mutilarlos o matarlos. Por otra parte, el abandono animal consiste en mantenerlos en instalaciones inadecuadas en función de sus hábitos, descuidar su higiene y su salud, como no llevarlos al veterinario cuando están enfermos, no facilitarles alimentación adecuada para su desarrollo y dejarlos abandonados o aislados. ¿Qué características psicológicas podemos encontrar en un maltratador de animales? Las características psicológicas principales son falta de empatía y remordimientos, personalidad antisocial, falta de educación adecuada, estimulación por la violencia, personalidad autocrática, es decir, personas que quieren demostrar poder y autoridad y actúan contra las víctimas más débiles, personas intolerantes que suelen tener prejuicios sexistas, racistas, por lo que suelen reaccionar de manera violenta y cruel. Personas egoístas que solo piensan en su propio beneficio, sobre todo económico. ¿Cómo crees que podríamos prevenir el maltrato y el abandono animal? Principalmente aplicando y mejorando las leyes de protección animal que existen actualmente en nuestro país y, por supuesto, llevando a cabo programas de prevención contra el maltrato animal a través de la educación de las personas. Porque no olvidemos que también sirven para prevenir otras formas de violencia en nuestra sociedad, como por ejemplo la violencia de género o el maltrato infantil, por lo que con esta prevención estaríamos invirtiendo en una sociedad más justa y avanzada. Pues muchas gracias por esta entrevista. Y recordad, amigos, cuidar de vuestras mascotas porque los animales nos hacen ser mejores personas. Todos juntos podemos parar el maltrato animal. ¿Te apuntas?